Para avanzar hacia la modernidad de los pueblos del río Sonora, mejorar su calidad de vida y condiciones de trabajo, el gobierno del estado, junto con los municipios, ha realizado inversiones superiores a 200 millones de pesos, dio a conocer el gobernador Guillermo Padrés. Con programas como el Sonora Construye, tendremos más presupuesto para pavimentación, para agua potable, para escuelas, electrificación, proyectos productivos que nos permitan la modernidad de los pueblos del río Sonora, destacó en entrevista el gobernador al término de su gira de trabajo por esta región. En Manamichi, el gobernador hizo entrega al alcalde Alfredo López Peralta de un cheque de 1 millón de pesos por concepto de obra concertada al programa de transformación educativa y que, sumado a las aportaciones municipales y ciudadanas, la suma llega a 1.3 millones de pesos. Igualmente, autorizó 5 millones de pesos para trabajos de pavimentación en la avenida principal del pueblo, supervisó los trabajos de rehabilitación de espacios públicos y se comprometió con estudiantes del CECITES para rehabilitar el campo de béisbol y una nueva unidad de transporte. En UEPAC, el jefe del Ejecutivo Estatal autorizó 5 millones de pesos de recursos extraordinarios al alcalde priista José Enrique Padilla Ballesteros para obras de electrificación y acordaron trabajar en la rehabilitación de la iglesia y la instalación de una estación de bomberos. En Aconchi se supervisaron los trabajos de remodelación de la plaza pública, calles pavimentadas con concreto hidráulico y se entregó a la autoridad un cheque por 1 millón de pesos para obras educativas. Igualmente, el gobernador y el alcalde José David Figueroa firmaron el convenio de coordinación Estado-Municipio, el cual estaba pendiente en este ayuntamiento y con lo cual podrá acceder a recursos extraordinarios por parte del Estado. En Babiácora, entregó un cheque por 900 mil pesos para obras educativas y anunció inversiones por 5 millones de pesos en pavimentación. En San Felipe de Jesús, el gobernador entregó un cheque por 902 mil pesos para infraestructura educativa y entregó obras de pavimentación por más de 3 millones de pesos. Mucha satisfacción de ver a los alcaldes contentos, de escuchar a la gente que reconoce la labor del Nuevo Sonora, que reconocen el Sonora Construye, que reconocen la transformación educativa, que están viendo las obras que hacía muchos años se necesitaban en esta región. Están viendo que estamos haciendo un gran esfuerzo para trabajar con todos los presidentes municipales, independientemente de qué partido pertenecen, para que llegue la modernidad a esta zona, para que se siga construyendo las áreas que van a poderse destinar al turismo rural que tanto hace falta, para poder recibir a los ciudadanos, para poder comercializar sus productos, para poder tener mejor calidad de vida. No, que la verdad es que me da mucho gusto que las obras que veo en papel, pues ya las puedo dimensionar a sonrisas, a opiniones concretas de los ciudadanos que las están viviendo y que reconocen que se está haciendo pues mucho en esta región y vamos a hacer más, eso nos motiva a seguirlo haciendo.